Buenas tardes, amigos y lectores de ProEsoHoy.com, el periódico del puerto. Pues, como dice el tema del video, estamos aquí en vivo y en directo desde el Parque Principal de Progreso, donde autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Julián Zacarías Curi, pues participan en esta jornada de atención ciudadana, en donde vienen a exponer diferentes problemáticas, solicitudes e incluso a realizar trámites en diferentes dependencias del Ayuntamiento de Progreso. Aquí nos encontramos, la comuna dispuso de varias mesas de atención de diferentes dependencias. Podemos ver por ahí, se encuentra Catastro, la Policía Municipal, Agua Potable, Obras Públicas, Servicios Públicos, Prolimpia, que de la recoge de basura, Ecología, el DIF municipal. Hay varias mesas ubicadas alrededor de la mesa principal y donde se encuentra este toldo, donde personalmente el alcalde Julián Zacarías recibe y va canalizando a los diferentes ciudadanos que se encuentran esta tarde aquí en el Puerto de Progreso. Las problemáticas son diferentes. Por ahí hay ciudadanos que se están quejando de pozos pluviales que están rebosando. Como siempre, no puede fallar el tema del bacheo. Están solicitando sus bacheo de sus calles. Otros que externan por ahí problemática de la falta de agua. También otros solicitan seguridad de la policía. Y también hay un caso que también les vamos a dar a conocer el día de mañana, sobre el caso de una ciudadana que está solicitando la pensión de su padre fallecido, que fue trabajador del ayuntamiento, y ella es discapacitada y está solicitando el apoyo del ayuntamiento para que se le autorice poder recibir esa pensión de su padre fallecido hace 4 años, que requiere de ese apoyo económico. Y que pues nos comentaba igual que el alcalde pues ya la está apoyando, pero no logran resolver en lo legal este tema. Pues agradecemos a todos los que están conectados. Están a tiempo todavía de acercarse aquí al parque principal, el Parque de Independencia, aquí en el Centro de Progreso, donde Julián Zacarías les atiende de manera directa. Vamos a acercarnos. También aquí unos residentes extranjeros están dialogando con la presidenta del DIF municipal, Alma Gutiérrez Novelo. El secretario de la comuna, Alfredo Salazar. Se encuentra también el director del agua potable, Rafael Luna. El director de la policía, Emilio Camal. El titular de obras públicas, Luis, el de Prolimpia, Eric, y aquí tenemos también a el de Servicios Públicos. Bueno, pues esta es la jornada de atención ciudadana, bastante concurrida. Como les decía, aún están a tiempo de acercarse. Tienen que solicitar audiencia. Proporcionan el motivo de su visita y ya son canalizados con el alcalde, que a su vez, si lo puede resolver él, lo resuelve, si no, lo canaliza con el secretario de la comuna o el departamento que corresponda. Gracias a todos por conectarse en vivo y en directo aquí en la señal de ProEsoHoy.com.
Regresamos en breve.